Las y los docentes que apuran la información del lenguaje, que obligan a la infancia a tomar el suyo como modelo, no hace sino romper y destruir la armonía y la belleza de lo que es patrimonio exclusivo del alma. En ese aprendizaje espontáneo, natural, busca, siente, observa, reflexiona y, sin saberlo, estudia. Nada les hace más feliz que este vivir junto a un árbol, hundir sus pies en la arena, arrancar una flor. El método es la actitud del docente. Las y los docentes de vocación, sensibles, comprensivos, cariñosos, pacientes, que respetan las limitaciones de la niñez, encontrarán siempre su método, su camino, aunque ningún libro de pedagogía se lo señale específicamente. Maestro italiano que vino a fines del siglo pasado con un grupo de familias de inmigrantes italianas que venían a radicarse acá, en la provincia de Santa Fe. Y se radicaron primero en San Carlos, después en Gálvez, en San Jorge. Siempre mi padre fue un tipo de pionero en ese sentido, y él hizo entonces siempre la escuela bilingüe, porque claro, estaba el italiano del origen y estaba el español de la tierra nueva, del país nuevo. Entonces él hizo siempre la escuela bilingüe, porque eran hijos de inmigrantes en todas esas zonas, que era una zona de campos, de sembrados. La gente cultivaba la tierra, los hijos eran los chicos, hijos de campesinos. De manera que yo y todas nosotros, una familia bastante numerosa, vivimos en una familia de maestros. Los que no fueron maestros así, académicamente hablando, lo fueron por el espíritu humano, generoso, que imprimieron sus vidas. De manera que esa cosa se trasladó a los que vivían cerca, a los que estaban en el contorno vivencial y social, ¿no? De manera que esencialmente fuimos maestros en distintos niveles de libertad.
vecinas, después amigas, después familias, porque ellas pasaban las navidades, los fines de año con nosotros, y tan es así que para mis hijos eran las tías de enfrente. Era entonces, formaba parte de una familia realmente. Y Marta, en ese momento eran cuatro, Marta, Olga, Leticia y Leila, que era la hija de Marta. Marta me enseñó a hacer dulces, porque hacía todos los dulces caseros. Desde entonces no compré más, nunca un dulce, salvo el de leche. Bueno, y Leticia es la que le encantaba pasear a mis chicos en los cochecitos cuando eran niños. Cuando eran niños les tenía mucha paciencia. Cuando ya crecieron y tiraban la pelota de fútbol en el jardín, ya no era tan amiga de los chicos, ¿no? Pero los chicos fueron creciendo y jugaban en la calle en ese entonces. Y bueno, Leila los retaba porque decía que le rompían las plantas al jardín de Leticia. Pero bueno, fue una convivencia muy, muy positiva, porque como nosotros la veíamos no como las famosas docentes, sino como unas vecinas más del barrio, que una se había encariñado por la convivencia diaria de las cosas, habituales. Leticia, me acuerdo que miraba los libros de moda porque ella quería estar siempre a la moda. Se cortaba sus propios vestidos. Y sacando Olga, que se hacía hacer los trajecitos en la sastrería, que todavía está acá en Chiclana y Rondó, ella se hacía los trajesastres porque era muy formal. Era la que viajaba, la que generalmente representaba la docencia acá de Rosario, así que tenía que estar a tono. Y recuerdo que cuando vino de Europa le trajo una, ¿cómo se llama? Una musiquita, ¿cómo se llama? Caja de música. Una caja de música. Una cajita de música que realmente jugaron tanto los chicos. Y tengo una foto de Ana con un cartel en medio del patio que dice: vení pronto, te espero, tía. Sí, realmente convivimos con ella experiencias muy, muy lindas, muy lindas. Ya te digo, primero como vecinas, después amigas y al final como familia. Realmente, exacto, hermoso. Fue un gusto compartir la vida con ellas. Hermoso. Amé, fui amada. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. De Amado Nervo. Esta poesía le recité a Leticia cuando cumplió 90 años acá en un club de la costa. Después se la dije cuando cumplió 100 años. Esta casa tenía como un clima, ¿no es cierto?, un aire de conocimiento, de inquietud, ¿no?, de inquietud intelectual. Creo que estaba esa magia, como dicen las amigas de Cosettini aquí. Acá hubo arte. Hubo gente de distintos lugares del mundo que siguen la escuela, la pedagogía, que están con la red, que están con los amigos del Paraná, que está con la gente que escribe, que está con la gente que la recuerda. Y bueno, esto es amor, esto es educación, esto es encuentro y esto es cariño. Éramos libres. Y eso me sirvió toda la vida. O lo sufrí o me sirvió.
toda la vida. Esta casa también es representativa de su forma de vida. Sí. Una casa modesta, pero una casa llena de claridad, de luz, de plantas. Llena de magia. Amaba a su padre, pero con locura. Ese padre, claro que fue, tiene una trayectoria educativa muy importante detrás. Porque ellas todas vienen de la mano del padre, todas se han dado a la docencia. Los chicos transmitían los saberes que Olga y Leticia le daban a los papás, estos papás pescadores. Entonces ellos se nutrían de saber, de cultura, de educación, le contaban anécdotas de las personalidades. Es que esa gente crecía. Y el coro de pájaros, que ella en la escuela Carrasco, ella lo formó. Los alumnos, ellos, uno imitaba el jilguero, otro la calandria, otro el tero, y Leticia les hacía, y era música eso. Igual que en naturaleza, ella se los llevaba al jardín, y como dicen ustedes, le iba enseñando las flores, las plantas, el pasto, ella le hacía notar y ver el color, el aroma. Vecina de 44 años, donde viví diariamente lo bueno, lo malo, las dificultades, las cosas alegres. Y yo diría que pisé diariamente durante 40 años esta casa. Mucho tiempo antes de que fallecieran, por supuesto, ya nos tuteábamos, que era una cosa rara el tuteo. ¡Claro! Porque era el antes el usted. Y la señorita Olga, en cambio mis chicos le decían, mis hijos, che, hasta che le dijeron. Que Leticia tenía un léxico de palabras que no era común. Claro. Ella abría su boca y los demás nos quedábamos estupefactos. Claro. Y oíamos eso y decíamos, pero ¿de dónde sale todo esto? Sí. El discurso con que Leticia agradeció la distinción es algo, tiene una retórica, ¿no? Un speech que yo solo he visto en Leticia, que era tirar así como hilos y al final de todo poner el moño y no olvidarse de nada de lo que había abierto en ese discurso. Las manos de Leticia, mirá, yo las muevo. Pero por Dios, manitas mías, no son ni van a compararse con las manos de ella. Eran pájaros, que alas de pájaros que se iban volando, porque ella hacía los movimientos. Mirá, era maravillosa, ¿verdad, Edith? Para recuperar el patrimonio cultural, que no muera y que quede para la posteridad. Si yo no hubiera ido a la escuela de Olga y he sido una mujer libre toda mi vida, he ayudado a todo el mundo y eso lo aprendí en la escuela de Olga. En el jardín de la casa. El maravilloso de Leticia, Cosetini y Olga. Que se conservan plantas de antaño. Todas las plantas que ella tanto amaba todavía están acá. Todas. Nosotros las cuidamos. Es la magia de Cosetini, la magia cosetiniana. Y aquí estamos para continuar, para llevarla al mundo, para que Rosario, Rafaela, toda América Latina la conozca. ¿Qué le cuento de la casa de las hermanas Cosetini? Para mí tiene magia, porque desde que yo entré a esa casa, como decía Olga, el vecino es parte de la familia, a mí y a mis hijos nos recibieron como si fuéramos de la familia. Por eso yo, que tengo esos recuerdos tan hermosos desde los cumpleaños de mis hijos hasta los casamientos, quiero dedicarle esta poesía que a ella le gustaba, a un olmo seco de Antonio Machado. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido.
el olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitados de pardos ruiseñores. Ejércitos de hormigas en hileras va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hacia la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.